Este año, 2014, nos reunimos nuevamente para participar de la maratón de lectura. Para algunos alumnos y padres será su primera experiencia y para muchos una nueva oportunidad de compartir y disfrutar de una jornada de lectura. Este año, la consigna de la maratón es que nos dediquemos a leer juntos, que logremos con esta movilización comunicar a los chicos y a la sociedad en general que leer es una actividad placentera fundamental para la educación y el desarrollo de los niños. El objetivo de la maratón es concientizar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades, reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre el hogar, las diferentes instituciones y la comunidad. Este año, la maratón cuenta con el auspicio de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Médica Argentina. Fundación Leer lanza en esta nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura el lema Por su incondicional compañía, un homenaje a los personajes literarios que trascendieron las páginas de los libros. A lo largo de nuestra vida, las historietas acompañaron muchos momentos. Por eso, hoy vamos a reencontrarnos con aquellos personajes que nos hicieron reír, soñar y vivir tantas aventuras. En cada mesa encontrarán libros de distintos géneros literarios. Por cada libro que se retira para leer, se pondrá una tapita en el contador. Ese contador está en aquel sector donde está un sorteo que se va a realizar, que es Adivina quién es. Agradecemos al Instituto Superior del Profesorado número 6, Leopoldo Chisine Melo, al Club de Leones de San Carlos, Centro, por las donaciones de libros para nuestra biblioteca escolar, a distribuidora Eli, que hoy se hace presente en la maratón, ofreciendo justamente libros para el sorteo, y al Ministerio de Educación y Cultura de la Nación por los libros recibidos, gestionados por nuestra biblioteca. Agradecemos también el apoyo de los directivos del colegio y a la docente Claudia Wagner y a los alumnos de quinto, sexto y séptimo grado, porque realizaron en plástica los dibujos de distintos personajes de historietas y maquetas. También quiero agradecer la ayuda y participación al profesor Daniel y Belén del área de tecnología y a los aporteros que también colaboraron para que esto esté así armado. Muchas gracias.